La siembra en Jochapampa, el yapuy con minca, concepto andino y milenario que sintetiza relaciones de reciprocidad comunal. La siembra es una actividad de la agricultura donde los pobladores se dedican cada año a producir sus chacras para el consumo o intercambio de los productos. Componentes: la chacra, debidamente preparado con anticipación. La yunta, son dos animales amaestrados para sembrar que pueden ser toros, caballos, burros, etc. El yugo, herramienta que se realiza para amarrar a la yunta. El arado, es la herramienta que se emplea para labrar la tierra. El arador, el maestro que tiene la responsabilidad de llevar y mantener firme el arado para que los surcos en la tierra sean uniformes. Pusaj, es el guiador que va adelante y dirige a la yunta para que caminen alineadamente. Mugoj, generalmente es una dama que se encarga de echar las semillas en los surcos aperturados. En algunos pueblos, los componentes varían, depende de la costumbre. Aquí mostramos que están atando el yugo a la yunta para que ellos caminen emparejados y a una la distancia prudencial. Niños, ven, ayuden, piedritos, recojan el rincón. Ayúdenme a llevar a abono, corre, niño. Anda, ayúdate, abono. Pero mamá. Ya, ayúdame a tu papá, con ese niño. Marica, no se suele. Ahí vemos que el arado va abriendo los surcos con la fuerza de la yunta. A la vez, se escucha claramente la voz de mando que realiza el pusaj o guiador para que la yunta siga alineadamente. Ya pues. Está tu torito.
Tía, te van a decir con guante. Mugo, en actividad, echando las semillas. Tía, creo que ya estás mareado, tía. Pampa, se han ido. No, no va a llover, vas a ver. Gris, negros. Miriam, ahí está. Sí, ya pues. Otra pampa, pi. Cacho de toro. Gracias. El ajecamayo. Ahí está. Regia, el ajecamayo, ¿ja? No, 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 puede ser nada. Me hace rato que hemos esperado para disfrutar la comidita. Conan, cheque, jaro y con que cheque. Ahora van jaro, tía. Pero la comidita. Es imperdonable la comidita, dice. Ya, tía, me perdonan, me perdonan. Sirva, sí, yo chavo en Jarik, sin carpas, chiquipay, que te puse eso, chavo. Cay, chavo, cay, chavo. Saba, Nacho, gente, Nacho, maldita. Eso, qué cosa. Mano, qué paso, yo soy aso, ¿qué te va? Hace rato, Roy dijo, invito. Yo le dije, yo también le dije, invita. Tía, gracias. Creo que Chalam dijo. No, tía, he tomado. Chalam dijo. Mano, tía, he tomado. Chichita más. Tía, ya me dio chichita en Guajara, tía. Este lo paico, ayahuacho, la brasneo. Es el ayahuacho. Paico es legal, ¿ah? Padre Nicasio es de la brasneo, yo soy de ayahuacho. Los dos estilos. Saba Nacho, jepi Nacho, chichita. Tómate, mamita. Paico. Purito. Vamos. Paico. Claro. Vamos. Seguimos trabajando. Vamos, Dante. Ya gastará. ¿Más ya con chuta queja? Allá. Tío, buenas tardes. Mis guía puicha. Claro. Cucha, vamos con cachani, ya por cachani. Tío, es la siembra, ancestral, estamos reviviendo con el jarawi, las florcitas, ¿no, tío? Con la misma costumbre también estamos siguiendo, tomando imputito nuestro tío, poto entrar, poto... Salomón.
trago en poto. Ajá, así trago es, en así poto. Está. Ah, ya. Así es. ¿Te echan mis quimpas? Claro, bueno, así, pero mate. Ni casi urla, más pocho, tomago. Ah, ni casi urla, chetío, toman poto chapi. Aquí nos falta nuestro cachito también. Ah, ya. Para que se vean los traguitos. Toma cheque, tío, toma cheque. ¿Sabe cómo está, mami? Toma cheque, tío, amaña, no se puede. Amaña, tío, yo muy curamo niño. Ya, está bien. Estamos sobre tal también, ya estamos terminando. Este, nuestra tarea ya hemos terminado ya, mami. Ahorita descansamos. Y un saludo para todos los paisanos que están en Lima. Hago llegar mis saludos cordiales. El señor Félix Mamani Picho, que está presente con su traguito. Y eso hará con su toro, como de costumbre, con su guiador. Salud. Con su traguito en poto. Ay, está, tío, qué rico. Ay, 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 mami, cuando usted se ha presentado, el traguito rico entra con este material, ¿no? Bien, tío, bien, tío. Ya, tío. No en el culo. Ahí está picando esto. Jerry. No sabe muy bien. En cada siembra tienen que ser perfilados, ¿no? En los bordes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no entre grama a la chacra. Ese es el trabajo chino hoy en día. Bien, Jerry. Vale, es un Perú. Gracias, gracias, muchas gracias. Saludos para toda la familia de Lima. Arriba abajo, ah, arriba abajo, competencia el caballo. Mugo jari que corre en leñach. Se va, bebito. Pásame tu semilla. Alex, me esperas en la esquina. Yo va, echando semilla. Qué rico siembra, Nerio. Falta una chacra todavía. ¿Una chacra? Tío, yo soy tu tío, tío. Mamita linda, buenas tardes. Pobrecito. No, te estoy engañando. No, te estás saludando. Ah, me estás saludando. Dijo. Gracias, Karina. Sí, yo van a estar echando semilla. Sí, pues, ahorita vamos a cantar la canción de Jaraú. ¡No hay! ¿Qué es eso? 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 ¡Deja, deja, deja! ¡Deja! Tío, ¡fuerte, tío, fuerte! ¡Deja! ¡Ahí está, tío! ¡Ya va! ¡Macho! ¡Ya agacharon, tío! ¡Ya trago! ¡Ya me trago! ¡Nerio, fuerte! ¡Ojo! ¡Dimare, mastico! ¡Ah, de guerra! ¡Gallina, mamá, hoy! ¡Oh, Nerio, chocín, gallina, mamá! ¡Métele taque al fondo! Ah, ¡vamos, Karina, métele más, más fondo, pe! ¡Sí, con... Como yo, ni ahora. Tienes que decir algo, pe. ¡Deja, deja, deja! ¡Deja! Ahí está, tío, muy bien. ¡Deja! De la costumbre. Por eso los toros obedecen. ¡Deja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Loco! Se me puso, es más hábil que todos los pusan. El caballo haciendo la competencia al toro. El caballo es mejor que el toro. El toro, el caballo corre. Salud, bebé. Ya no, ya bebito. ¡Oh!
Miriam, tú eres experta en echar semilla para el caballo. Sí, yo quería ser veloz. Tú a los veloz. Ah, suyano ya. Profesor, ya no, ya. La que echa semilla es experta. Especial para el caballo. ¿Cómo que para el caballo? Porque tienes que echar rápido. Sí, Miriam. Hola a todos, terminando el chacrita de mi papá Nicasio. ¡Qué alegría! ¿Mis que era un yapo y jocha cochope? Ahorita estamos teniendo cuántos chakras. Estamos teniendo 10 chakras. Cada uno con dos toros. ¡Qué bien! Ese es Aini, Minka, ¿no, profesor? Minka, pero... Aini, Minka, claro. Antes había el Aini y el Minka. ¿Ha vuelto? Ahorita estamos es todavía... Es costumbre, pues. Tenemos que llegar. Estamos todavía practicando. Bien, profesor. Toma chaygichi, toma chaygichi. Bueno, ya, Karina, ampi toma chaygichi. Ay, mata. Toma chaygichi. Sacrifica con que. Salud. Trago en poto. Ah, ese poto. Poto chapi, toma chaygichi. Tío, gracias, ¿ah? Muy, muchas gracias, tío. Se llama Karina, potito. Claro, más rico en el potito. Bueno, amiga, gracias. Por la filmación. De un de repente estamos más. Claro, ¿qué arriba Paico. Pero ¿qué nos disculpe? Arriba la edad. Arriba Paico, familia Alguera y familia Viola estamos haciendo una minca con Aini. Qué bien, profesor. Pero bien organizada. Claro, están rescatando nuestra costumbre ancestral. Ahora chicha en Cacho, en Guajra. Así toma en Paico, pedeja. Guajra chapi, salud. Guajra chapi. Toma chay. Vamos a Guajra, hay que pedir en Quichua. Acá tiene sed, mi tío. Ya, no, ya. Chicha. Buenas tío Tomás. Muy buenas tardes, señorita Karina. ¿Y a qué te ha hecho ya, pues? Ya, 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 para que vean el mundo entero, ¿eh? Porque va a ver nuestra costumbre, el Minka y el Aini. Estamos cultivando en estos momentos Aini y Minka, porque estábamos olvidando aquellos tiempos y ahora estamos haciendo revivir. ¡Qué bien! El costumbre de nuestro pueblo son así. Anteriormente nuestros abuelos, tatarabuelos han cultivado esa costumbre. Ese costumbre también estamos reviviendo. Muchísimas gracias, señorita Karina. ¿Usted es el señor Tomás? Sí, yo soy Tomás Ayola, el representante de pueblo. Gracias, tío. Ahí están los toros. Ya ni tengo miedo a los toros. Siempre las vaquitas tienen miedo al toro. Del tac ya, tío. Ya hay cocho, ya hay cocho, tío. Y la que echa semilla tiene que estar preparada. La Karina, estoy echando semilla en Paico como de antiguo, igual. ¿Desde Paucaray? Sí.
echando semilla a Paucarina. ¡Qué bien! De la Cruz, Maura de la Cruz. Ahí está. Es bonito que se embríe porque es elegante y... ¿Y es este, cómo se llama? Nuestra costumbre. Antigua. Claro, hay que revivir y seguir eso. No hay que perder. Cerquita, cerquita. No cornea, ¿no? Este para ti, ¿eh? Gracias. Toma. Desatando los toros después de la siembra. Sí. Ahí están los caballos después de la siembra. Este es el caballo. Ahorita va a venir, ahí está abajo. Está ahí. Son caballos solo especialmente para sembrar. Ahí está viniendo la mamá, va a poner el toro. Gordo, ponte tu chopa. ¿Quién va a ver los toros? La pacha. Estamos desatando el yugo del caballo. ¡Uy! ¡So! ¡So! ¡Más que no, no! Mi manta no sé dónde diablos está. Profesor, cuidado, ¿eh?, con los chúcaros. Profesor Cerverión Elguera. Son machos estos caballos. Es lindo el caballo. Fuerte, oco, agua, di pues. Ya ves. Ya toro escapó. Casoncho. Ah, toro. Sí.